Queridos amigos, sean todos muy bienvenidos una vez más a Interior Futbolero aquí en la pantalla de TNT Sports. Como siempre, el repaso del fútbol del interior a lo largo de una hora, viviendo lo que es la Copa Argentina, la Copa Jujuy. Hoy estaremos hablando de la antesala de la B Nacional, porque ya arranca este fin de semana la segunda división del fútbol argentino, y también los informes que siempre trae Interior Futbolero. Lucas Bendayán, muy bienvenido. Bienvenido también, Diego, y bienvenida a la gente. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, al inicio de lo que tiene que ver con la Copa Argentina, con las presentaciones tanto de Chipoletti como del Deportivo Maipú, dos equipos del torneo Federal A que, bueno, han en su momento continuado en esta Copa Argentina, venciendo por una parte a Arsenal y también a Chacarita. Y bueno, en este caso vamos a estar repasando sus partidos. Bueno, tenemos un programa cargado porque, como decimos, creo que uno de los platos fuertes tiene que ver con la previa de la B Nacional que se nos viene, porque arranca este fin de semana. Ahora bien, arrancamos con lo que vamos a mostrar, porque estuvimos en Cutralcó, precisamente en la cancha de Alianza Cutralcó, donde Cipolletti jugó contra Almagro y, lamentablemente para el fútbol interior, Cipolletti quedó eliminado. Sí, quedó eliminado. Vale recalcar, y estuvo bueno que se haya jugado en Neuquén, en la cancha de Alianza de Cutralcó, un estadio del interior que en este caso invierte y apuesta a lo que tiene que ver con el fútbol de la Copa Argentina. Bueno, Cipolletti no pudo, sin dudas, había tenido una gran presentación eliminando a Arsenal por penales en su momento, en este caso contra Almagro, equipo de una jerarquía y una categoría superior, bueno, lo terminó venciendo. Bueno, vale decir y vale recordar que Cipolletti venía de lograr la clasificación, y pese a que ahora queda eliminado frente a un equipo de la B Nacional, bueno, fue uno de los representantes que tuvo el torneo Federal A. Me parece que hay para trabajar en Cipolletti, todavía no arrancó el torneo, pero es verdad que en la Copa que se está jugando amistosa de Río Negro, puso suplentes, puso un equipo alternativo, pero perdió contra el Cruz del Sur de Bariloche. En la presentación contra Almagro, quede afuera. No es un buen arranque a nivel competencia, ni en lo amistoso, ni a nivel profesional como lo es con la Copa Argentina. Con lo cual, hay plazo para trabajar, por supuesto, pero esta renovación que ha tenido Cipolletti me parece que viene de la mano con el hecho de encontrar el juego, de encontrar el equipo, porque claramente se cambió prácticamente todo el plantel. Sí, sin dudas, igualmente, más allá de esto que pasó con la Copa Argentina, lo más importante, por lejos, para Cipolletti es lo que ocurra con el próximo torneo Federal A. Hay que decir que hace mucho tiempo Cipolletti, más con ganas que con fútbol, viene intentando llegar a estas instancias finales del torneo Federal A. El último torneo casi desciende, estuvo a una fecha de descender, así que me parece que es lo importante, pero a su vez hay que tener buenos frentes en todos lados, y bueno, en este caso, tanto de la Copa que se jugó en el sur como también la de la Copa Argentina no pudo continuar. Bueno, y así como criticamos cuando son los partidos lejanos a los clubes del interior o no en un punto medio, en este caso Cipolletti ha sido muy favorecido porque ha jugado muy cerca de donde es, ¿no? De donde es Río Negro, justamente. Jugó ahí al lado en Neuquén y Almagro tuvo que viajar para jugar este partido, con lo cual esto es valedero recalcar, porque generalmente los clubes del interior son los que terminan perdiendo en este caso, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Así que bueno, está bueno igualmente que se muestre el interior, pero vale mencionar esto porque Cipolletti prácticamente no viajó y Almagro se recorrió más de 1000 kilómetros. Bueno, vamos a ver entonces lo que fue la clasificación de Almagro, la eliminación de Cipolletti, cámara exclusiva de Interior Futbolero en la cancha Alianza Cutralcó. De la Virgencita del 3, porque él es muy devoto y lo acompaña en todos los partidos y le trae mucha suerte. Empezar a revivir por ahí todo un montón de sensaciones, como dijiste vos, de hace unos años que no sentía.
creo que por ser un equipo totalmente nuevo, va muy en busca de todo y lo más lindo que queremos es ganar a nuestra gente otra vez. Con muchas ganas, por ahí una sensación linda de poder jugar el primer partido con la camiseta de Sipo. Ojalá que lo podamos hacer de la mejor manera. Entonces, la bolita. Victoria por Copa Argentina de Almagro, que derrotó a Chipoletti de Río Negro
del estadio de Cutralcó. Nuevamente en Ruca Quimey se presentó el albinegro, esta vez con poca suerte el equipo dirigido por el Viti Víctor Suenger en su debut como entrenador del equipo albinegro. Iba a ser derrota 2-0, arrancaba golpeando Almagro tras el gol de cabeza de Joaquín el Coqui Susbieles, que iba a poner con este cabezazo desde afuera del área, iba a derrotar al arquero Facundo Crespo, el ex Deportivo Roca, que nada podía hacer ante el gran cabezazo del ex jugador de Almagro, Ferro de General Pico, entre otros, con pasado en Brown de Puerto Madryn también en la B Nacional para marcar el 1-0. Y luego nuevamente por la vía aérea de cabeza iba a aparecer Maximiliano García, el ex Los Andes, tras el gran córner ejecutado desde la derecha, iba a marcar el 2-0 final para Almagro, que ganó bien, fue justo vencedor. Y de no ser por Facundo Crespo, tal vez podría haber sido por más la diferencia. Fue victoria de Almagro en el partido que fue suspendido sobre el final por Julio Barraza por los incidentes que provocó la gente de Chipoletti, que se robaron un matafuego de los bomberos y lo accionaron desde la tribuna, hecho para repudiar por parte de los hinchas, mala imagen de la gente y también del equipo de Suenger adentro del campo de juego. Con lo que pensamos que iba a suceder, con la falta de juego y la falta de ritmo. Hace aproximadamente una semana y un poquito más que estamos entrenando con todo el plantel y por ende la competencia se nota en un equipo que viene rodando, que viene con 5 o 6 amistosos y nosotros no pudimos realizar ninguno. Después de los 20 minutos hemos justificado la victoria a través del correr de los minutos, creo que nos hemos hecho fuerte. Tuvimos un par de opciones antes del gol y después, una vez que pudimos poner la ventaja, lo pudimos manejar y en el arranque del segundo tiempo ampliar la diferencia. Pero voy tranquilo, sabiendo de que tengo tiempo por trabajar y saber que en el campeonato no tengo dudas que el equipo lo vamos a encontrar. Pero bueno, estamos en igualdad de condiciones. Chipoletti tenía un equipo nuevo también. Entonces me parece que a medida que vayan pasando los partidos, tanto Chipoletti como nosotros, esperemos que nos vayamos sintiendo mejor y podamos encontrar un mejor funcionamiento, ¿no? Es la idea. La realidad es que es una tristeza porque esta es una sede linda para la gente de la Patagonia. Cuando suceden estas cosas hay que replantearse lo que nos replanteamos todos los domingos. No sabemos disfrutar. Lo nuestro es vida o muerte y por ende yo creo que es un problema social. Va mucho más allá de lo futbolístico, de un partido de fútbol. Y me parece que estamos tocando fondo en todo sentido. Así que ojalá que alguna vez mantengamos la esperanza y la expectativa de poder cambiar. Pero sinceramente, a veces lo veo muy difícil. Bueno, nos vamos a una breve tanda y después de la tanda se nos viene más partido de Copa Argentina. Sí, porque ha jugado el Deportivo Maipú, equipo protagonista del torneo Federal A, así que vamos a ver ese partido. Allí estuvo en la cancha Julio Humberto Grondona, en el estadio de Arsenal estuvo Julián Malek y Brian Serrano. Luego de la pausa entramos en detalle.